tardó 50 años en darse cuenta de la gravedad del problema. La humanidad como es que se ocurre en el 2008, la crisis económica mundial causó que esto sucediera. Pues como dijo una compañera de ustedes, ya entendí, entonces para el planeta es como decía Pablo al revés, es mejor ser pobre que rico. Sí, para el planeta. Sí, se va a disminuir la obesidad del mundo, esta gente está loca. O sea, ¿cómo es posible que el periódico más importante del país, la primera noticia sobre calentamiento global que pone es disminuir esos problemas inmediatos? Entonces, las consecuencias de ese calentamiento. Ignorancia, y eso era lo que hizo. Bueno, entonces con datos sólidos vamos a entrar. Esta primera parte es un poquito, digamos, que debemos materializar con elementos claros. Hoy venimos ejecutando varios programas no ambientales, pero hoy estamos haciendo una gira, llamémoslo así, Juan. ¿Es una gira? Por todo Colombia, ya pongamos de gira. ¿Y es de funciones, no conferencias? De funciones, sí, son conferencias. Solo el 58% de las personas creía en el cambio climático. ¡Cree! Esa palabra me encanta porque eso se usa mucho en la religión, pero yo les quiero a ustedes preguntar, ¿ustedes creen en la gravedad? En la gravedad. Dígame, ¿qué va a pasar con este libro cuando yo lo suelte? Por favor. ¿Alguien tiene una idea de para dónde va a salir? No tiene otra opción sino irse al suelo, porque en la gravedad uno no cree. Lo mismo pasa con la temperatura global del planeta. La temperatura global del planeta ha cambiado desde 1890, o sea, hace 100 años, 120 años, ha cambiado ostensiblemente. En unas partes, supuestamente, vamos a pasar las 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas. Esto no era ni siquiera concebible hace 100 años. La gente no pensaba que el planeta podría sostener tanta gente. Sin embargo, con la invención de la agricultura moderna, los pesticidas, para que todo funcione bien, se puede sostener. Son los dueños del petróleo. Son los dueños del petróleo. Son los peores contaminadores del planeta. Son los que emiten más per cápita que en cualquier lado del mundo. Como pueblo, ¿no? Como pueblo. Porque, como les digo, hay carros de oro en un lugar. Pero eso cambió el año pasado. Ahora los americanos están en el 19% y los chinos aumentaron al 22%. Entonces, 1.500 millones está poniendo cuidado a esto. Y la primera.